そうなんですよ。ごまかさないのないから comprar hay que fabricarlo hace mucho tiempo que no voy tenía dinero para comprar no recursos plomo. Ah, te voy a otro caldo. Vamos a subir acá arriba. Vamos. Listo. Vamos a ver. Vamos a mirar esto que vamos a sacar. Vamos. Vamos. Acá, idéntico, no mucho, pero está. Así estamos fabricando. Esta otra. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Este no, ahorita lo recortamos esto. Uno solo de estas fallitas. No hay problema. Mira, lo mismo que siento en el caucho. Pero igual, porque no se llega a juntar. No se mezcla. Así era que se da más claro, ¿no? No mezcla. Lo metemos de poco a poco, porque si metemos. Unos 7, 8, 100 parejitos le punzo la caña, se cierran los otros huequitos. Por eso es que pongo de 2 en 2, de 3 en 3, porque el balde que tengo es muy pequeño. Creo que no tenía punta pava. Si esto pesa, no es fácil casi dejar mantener equilibrio porque pesa. Plomo. Y todo uno estamos fabricando nuestro propio plomo que va a salir para esto no hay que meterlo así mojado al agua porque salta porque espero que seque y que enfríe ya metes ahí en la olla salta y es capaz que salpique hasta la cara. Creo que sí. Eso es.
Este está bien bravito. Este está bien. Se va a reventar esto. Fuerte reviente. Como estamos. No está bien, ¿ves? Ahí estamos haciendo los pomitos. Este ya. Nada más. Estas esquinitas siempre hay que chancarlo. Esas cositas. Porque este va al momento cuando estoy entrando al agua. Esto se engancha con la malla. Ahí está. El otro. Tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí están 4. Parece muy, muy cerca. Vamos a ver los cálculos. Vamos a ver los cálculos aquí. Ahí tiene que entrar más o menos 7 kilos. No, va que más, 7 kilos suficiente. Otro lo pone, ¿no? Ya cada uno ve cómo trabaja, pero ya me conviene que pongan 7 kilos, ¿no? Bien, con estos 7 kilos. Como te vean los gatitos, bonitos. 1, 2, 3 libres. En el cuarto, este por ejemplo, cuando viene así al lecho, tiene un poco de forma. El plomo es trabajable, ¿eh? Está. Va a trabajar o no va a trabajar. 1, 2, 3. Y así vamos colocando. ¿Ves? Igualito. Vamos a ver los gatitos o no. No, no tiene que estar casi nada. Sin chancar. No hay. Igualito aquí. Esto no se puede hacer abierto, no pasa nada. Aquí, estos gatitos, este está cerrado. ¿Por qué? Al momento cuando estamos soltando esto en el agua, no me entra nada. Se entra así. Se entra por dentro. Y se traba todo, se enrida todo. 1, 2, 3. Si algunos plomos ya salió, uno más grande, uno más chico, no hay problema. Metricalas, el uno lo pones más grande, el otro más allá, uno más pequeño, uno más grande, otro más pequeño. La cosa es contrapesar. Ya está, ¿ves? Mira, aquí es suave. Ya no, esto no enriera, no agarra. Y así vamos a colocar todo, ahí quita. Todo, acá tiene más o menos, esta malla tiene más o menos ya armado en. En 42 metros, 40 metros. 40 metros de armado. Aquí tengo otra de forma. Aquí hay que tener cuidado, que no tenga nada de filo. A veces tiene un poco medio esto. O filudo. Lo corta la cabullita. La cabullita. ¿Ves? Siempre estos gatitos. Otros no lo chocan eso, pero después se enredan, pero la malla no saben por qué se enredan. No saben por qué es por eso. Eso es lo que engancha la malla. Es igualito, ¿ves? 1, 2, 3, 4. Así.